5 cosas que debes de saber sobre Sentinel. Número 1. Nombre verdadero. Los Sentinelas no poseen un nombre verdadero. Son robots creados por Bolivar Trask y están diseñados para cazar mutantes. Por lo tanto, los Sentinelas suelen emplearse como supervillanos o como armas de ataque de otros villanos. Mientras que muchos poseen pensamiento táctico, solo un puñado tienen conciencia. Están armados principalmente con energía y dispositivos de retención. Son capaces de volar y pueden detectar mutantes a larga distancia. Poseen una gran fuerza física y sus cuerpos son altamente resistentes a los daños. Algunos son capaces de alterar sus formas físicas o volver a ensamblarse y reactivarse después de haber sido destruidos. Varios grupos de los robots han sido creados o dirigidos por un solo sentinela, llamado Molde Maestro. Número 2. Primera aparición. Fue en X-Men 14, publicado en noviembre de 1965, y fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby. Número 3. Máxima fechoría. La más famosa fechoría de estos robots fue la cacería mutante durante los eventos de Días del Futuro Pasado, en donde se cargaron a la gran mayoría de los X-Men, no sin antes meterlos en los campos de concentración, como si se trataran de... Número 4. Curiosidad. Hay más de 26 diferentes generaciones de sentinelas, entre los que destacan Nimrod, Sentinelas Prime, Bio-Sentinelas, Super-Sentinelas y Omega Prime. Número 5. Son interpretados por nadie, son CGI. O bien, están hechos por computadora, como diría tu mamá. Han aparecido en X-Men The Last Stand y en X-Men Apocalypse, pero su aparición principal fue la de X-Men Days of the Future Past. Ahí lo tienen, 5 datos que tenían que saber de los Sentinelas.